Las historias de terror siempre fueron parte del folclore popular. Los Pinos, un pequeño pueblo a 15 kilómetros de la ciudad de Balcarce, guarda su propio relato, que al día de hoy sigue vigente. A primera vista parece ser una casa normal, un poco vieja pero limpia, aunque por alguna razón nadie se acerca a preguntar para alquilar el lugar o para comprarlo y mudarse de forma permanente. Según testimonios, se escuchan pasos, llantos, sonidos de cadenas, las paredes y el piso se mueven, y las ventanas y las puertas no dejan de abrirse y cerrarse por voluntad propia. Estuvimos hablando con una de las personas que pasó la noche allá. Ahora bien, ¿todo esto es parte del miedo popular? ¿Cuánto podemos creerle a los sucesos que las personas nos cuentan?